Es una misión. Si llegas hasta el final, ganas el juego. Yo soy el explorador. A ver quién gana. ¿La policía o nosotros? Os volveremos locos. Somos los hijos de la guerra. Chicos, ¿a dónde vamos? A Alemania. Si la policía te atrapa, tu juego termina. Por supuesto que este es un juego peligroso. Morirás en este intento. Vamos, vamos, vamos. Si subes a una montaña y te caes, perderás y morirás. Si pasas, ganarás. Por eso lo llaman el juego. ¿Va todo bien en casa? ¿Qué tal en el trabajo? Los talibanes están avanzando, así que me iré. Subiste una foto de un amigo que murió. ¿Qué le pasó? Sí, murió en Mazar-e-Sharif. ¿Qué pasó? ¿Murió en un accidente? Murió en un ataque. Ah, en un ataque. ¿Qué tiempo hace ahí? Muy bueno, te lo enseño. Mira, el mar y las olas. No deberías nadar ahí. Vale. ¿Cuándo lo volverás a intentar? El jueves. El jueves volveré a jugar. Ayer me enviaron de vuelta, ¿sabes? ¿Vas a Alemania? A Italia. Guacas. Siempre tiene algún problema. No puede caminar. ¿Es por la uña? Sí. Vale, ¿te duele? Sí. ¿Sois hermanos? No, solo buenos amigos. Hermanos no. Más que hermanos. ¿Te duele más aquí o aquí? Aquí, en esta parte. 4 días caminando. ¿4 días caminando? ¿Por qué regresaste? ¿Problemas? La policía nos cogió. ¿La policía? Nos detuvieron y nos enviaron de vuelta. ¡Alto, policía! ¿Y luego os enviaron de vuelta aquí, a Grecia? Sí. Le enviaron de vuelta para que le cure. ¿Y caminaste de noche? De noche, de día. De noche, de día, muchas horas. 24 horas. Cúrele bien, porque no quiero que se quede en las montañas. Seguimos al traficante porque nosotros no conocemos el camino. Si alguien no puede seguirlo, los deja en la montaña, en el bosque. A él no le importa si viven o mueren. Así tenemos más amigos. Ellos van a jugar con nosotros. Tienen 15 años, 14, 12... En mi pueblo no hay electricidad. A veces íbamos a ver a mi tía. Tiene una tele muy grande. Veíamos unos dibujos que se llaman Doraemon. Nos hacían gracia porque tenía una puerta, la llamaba su puerta mágica. Si quieres ir a alguna parte, solo tienes que imaginártelo. Abres la puerta y ya estás allí. Veíamos esos dibujos y me parece que ahora yo necesito esa puerta para entrar fácilmente en Europa.
Hay diferentes juegos. El juego del tren. El juego de los contenedores. Si solo vas caminando, en nuestro idioma, en pastún, decimos que ese es el juego de pediri, el juego de caminar. Yo intenté una vez el juego de caminar. Quería ir de Macedonia a Serbia. Pero en el camino me cogieron unos desconocidos. Me golpearon con palos. Aún tengo cicatrices en la cara. No me gusta este juego. Es la peor experiencia de mi vida. Jugar al juego es jugar con la vida y la muerte. Como Grecia no me ayuda, me veo obligado a hacer cosas ilegales. Yo no quiero hacer cosas malas. Quiero ir a la escuela. No he venido hasta aquí para vivir como un perro. No he venido aquí para prostituirme. Quiero tener una vida mejor. Pero tengo que hacer esto. No solo yo, sino todos los menores que viven aquí. سالگی و ترک وطن درک نمی کردم اونجا در چردم هر چه قدم خواستم حرف زنم میشکی نمی فهمید چه قدم بخرم یاد گرفتم به عزه بمونم لای گیم های گارانتی زنده بمونم حس میکنم این روزا خیلی بی جونه هی میگفتم میتونم و باز نمیتونم گیم اسمش ولی بازی نی هیچ کسی از جاش راضی نی حتی قاضی هم راضی نی هر برگشتن های زیر 18 همه رفیقام اکثرا زیر 20 Hola amigos, hoy es mi juego. Y quiero llegar a Macedonia. Y después, ya sabéis, Serbia y demás. Quizás lo consiga esta vez. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Estamos encerrados en Macedonia del Norte, dentro de un camión. ¿Wakas? ¿Sí? Mira, pobre chico. Pobres chicos, estamos todos atrapados. Conecta el aparato. Pon el GPS. ¿Dónde está la frontera? Debería estar justo ahí. Quizás podríamos cruzar por ahí. Mi hermano Shiro y yo huimos de Afrin, Siria. Huimos de la guerra. Sigue, Shiro, vamos. Hicimos el camino a pie. Desde Turquía a Grecia. Después, desde Albania a Montenegro. Siempre corriendo, sin comida ni agua. Nos estamos muriendo. Estamos muertos. Mirad, ese que está sentado ahí es el traficante. Hay un coche cerca. Ha sido un camino muy largo y difícil. Pasar de Bosnia a Eslovenia, a través de Croacia, fue lo peor. 16 días. Caminando por la nieve, cruzando montañas y ríos. Había animales salvajes, osos y lobos.
Si viene un animal, haremos esto. Nos sentamos uno detrás de otro. Y cuando el animal se acerca, lo encendemos. Sin esto, ¿qué haríamos si nos atacara un animal? Algunos guardias fronterizos te pegan. Lo hemos intentado muchas veces, 4 o 5 veces. La última vez ya no podía caminar más. También me rompieron el teléfono. Lo aplastaron. La pantalla quedó completamente destrozada. Venga, haz una foto, hijo. Vamos, vamos. Cuando la policía croata vea esta foto, te darán una paliza. Montañas y bosques. Bosques por todas partes y los sonidos de los monstruos. Caminando de un lado a otro, con poca comida, durmiendo en tiendas. Cuando veía películas, siempre pensaba, ¿será eso verdad? Ahora es real. Ahora lo estoy viviendo. Solo quedamos mi hermano y yo. Mi padre está desaparecido. Nuestra familia la formamos ahora mi madre, mis hermanas, mi hermano y yo. Las quiero muchísimo, a mi madre y a mis hermanas. Y a mis amigos, mi escuela y, lo más importante, mi clase. Yo era feliz en Siria. Bombas, cohetes, mucha gente murió. Yo no pude jugar mucho como otros. Pero oye, esto es la guerra. Así que se decidió que yo iría a Europa con mi hermano para ayudar a mi familia. Fuimos caminando desde Siria hasta Bosnia. No teníamos ni agua ni comida. Para nosotros fue muy duro. Encontramos una charca con ranas y bebimos de ahí. Usábamos gasas para filtrar el agua, menos cuando teníamos mucha sed. Cuando llovía, en los caminos se quedaba el agua en las huellas de los neumáticos. Nosotros llenábamos la botella con esa agua para beber. Era muy duro. Caminábamos por el bosque, por un camino de tierra, cuando apareció un avión. Siempre nos escondíamos, pero aquel día nos encontraron con sus binoculares térmicos. Yo estaba sentado en el suelo y gritaron, ¡alto, policía! Ya no me quedaban fuerzas. Después de 16 días caminando ya no podía correr ni andar más. Tuvimos que tirarnos al suelo. ¡Tiraos al suelo!, nos dijeron. ¡Miradnos! El rifle ruso estaba cargado. Ellos eran muy grandes, como osos. Llevaban un rifle, una pistola, una picana eléctrica y una navaja. Me preguntaron cuántos años tenía. Yo les dije que 14. Dijeron, no mientas, tienes 20. Dije, ¿por qué? Tengo 14 años. Uno me agarró y me arrastró hasta un coche. Encendieron el aire acondicionado del coche. Fuera hacía mucho frío y nevaba. Con el aire acondicionado hacía más frío todavía. Nos bajamos del coche. No nos pegaron, pero se llevaron nuestros móviles y las baterías de reserva. Cuando bajamos, dijeron, id a Bosnia. Ya había anochecido. Encendieron las luces y nos dijeron que fuéramos a Bosnia. Dijimos, vale, gracias. Gracias por el viaje. El viaje se acabó. Volvimos a Bosnia. Eso fue todo. Hola, amigos. Esto es Macedonia del Norte.
Este es el campamento de Macedonia del Norte. Estamos cerca de la frontera serbia. Este lugar es mejor que dormir en el bosque. Este es el sitio de huacas. Y este de arriba, el mío. Solo pescado, todos los días. Solo pescado. Solo una latita de pescado. Ya lo veis. ¿Qué te gustaría comer? Pollo. Quiere pollo porque tiene hambre. Lleva dos días sin comer. ¿Quieres un poco de pastel? No deberías comer eso. Te volverá a doler el estómago y luego no podrás seguir. ¿No había un atajo? Ten cuidado. Los autobuses salen de aquí. ¿A qué hora sale el de Belgrado? A las 4. Estoy contento de haber llegado a Serbia. El resto es fácil. Nos ha costado 5 juegos llegar hasta aquí. 5 juegos. Serbia parece bonita. No vimos casi nada de Macedonia porque íbamos en la parte trasera de un camión. Me gustaría tener el mismo cuerpo que él. Sí, Gerald Johnson. Mira qué brazos. Algunos juegan al cricket. A mí me gusta el culturismo. Soy aficionado al culturismo para estar en forma en la vida. Esta es una foto horrible. Esto era en Afganistán. Todo destruido en el camino. Llevamos un mes viviendo así, durmiendo aquí debajo. Y los trenes pasan las 24 horas. Nos sentamos aquí y miramos esos edificios. Esa gente tiene mucha suerte. Duermen en esas bonitas habitaciones. En esas camas son muy afortunados. Puede que vaya a Bélgica o a Italia. Para llegar a Bélgica o Italia, ¿cuántas fronteras hay? Dos o tres fronteras, creo. Dos o tres fronteras. Si la policía nos arresta, harán lo que quieran con nosotros. Pero si no nos arrestan, llegaremos a nuestro destino. Hacer o morir, esa es la cuestión. Hacer o morir. Cuando hay una guerra, tienes que salvarte a ti mismo. Y sabes, no tengo palabras para describir la situación en Afganistán. El gobierno y los talibanes se enfrentan dos o tres veces a la semana. Y te matarán. Nosotros solo queremos vivir en paz. En un lugar en el que nadie puede salir después del anochecer, en el que no puedes estudiar, no puedes ir a la escuela, ni a la academia, en el que una persona no puede vivir en paz, ¿tú vivirías allí? Te estoy preguntando a ti, ¿te quedarías a vivir allí? En un sitio en el que no puedes vivir en paz y no puedes ir al médico, en el que no puedes ir a la escuela, ¿te quedarías a vivir allí? No te quedarías a vivir allí.
Dicen que Francia está detrás de las montañas. Tienes que caminar durante 18 horas por las montañas. Y las montañas están llenas de cámaras. Tienes que atravesar 3 túneles. Y si el ejército te coge, los soldados te batean la cara. Yo lo he intentado varias veces sin éxito. 3 veces en tren y 4 a pie. Lo más duro es cuando te obligan a regresar. Pero algunos lo consiguieron. Juega diamantes. Te toca. Darfur es un sitio precioso, pero la guerra lo destruyó. Yo quiero ir a Inglaterra porque Inglaterra deja pasar a los sudaneses. Allí puedes estudiar tanto como quieras. Mi mayor sueño es volver algún día a Darfur y gobernar Darfur, como el presidente de Darfur. Ese es mi plan. ¿Hay algo de aquí que quieras llevarte? ¿Dónde está Mustafa? Nos vamos. Venga. ¿Eso no es un río? Ghassim, venimos de la muerte y vamos hacia la muerte. Es muy peligroso. Si sigues por ahí, morirás. Mucha gente ha muerto aquí. Shiro, vamos arriba. Vamos a caminar un poco. Venga, arriba. Él es mi hermano y aún es un niño. Yo cuido de él y le aconsejo. No te alejes demasiado. Cuando quieras salir, dímelo antes.
Todos tocan la bocina y hacen pi. Vamos a hacernos una foto. ¿Aquí? Listo. Ha salido muy bien. Mi cara sale más grande. Vamos. Estás muy bien. Shiro está genial. Mi padre y un hermano trabajan en Turquía. Trabajan y nos envían dinero porque gastamos mucho dinero yendo de un país a otro. Nos envía dinero a nosotros y también a nuestra familia en Afrin. Mi madre está enferma y uno de mis hermanos también. Mi padre intenta sacarlos de Siria para llevarlos a Turquía. No pueden salir, hay muchos problemas en la frontera. Es muy duro no estar con tu familia ni con tu padre. La verdad, es muy duro. Mi padre siempre estaba ahí para darme un consejo cuando cometía un error, por ejemplo. No sé. Yo no me acuerdo de mi infancia, pero creo que mi hermano sí puede. Aún le quedan 2 o 3 años. Espero que pueda tener infancia antes de hacerse mayor. Yo dejé de ser un niño cuando llegué aquí. ¿Dónde está mi infancia? Me siento como un viejo. Así me siento. Hola. Estoy en Bosnia, en el campamento de Bira. Llegué hace 3 días. Quizá mañana siga el juego de los caminantes. El juego de caminar desde Bosnia hasta Italia. Es un camino largo. Puede que tarde 13 días, 15 como máximo. Espero tener éxito y conseguirlo. No me preocupa nada. Lo lograré. Campamento de Bira. Este campamento es demasiado grande. Aquí viven 2.000 personas, puede que más de 2.000. Sí, tal vez más de 2.000. Cada niño es un tipo diferente de flor y todos juntos hacen de este mundo un hermoso jardín. Duermo en un bosque rodeado de monstruos. Todos quieren devorarse unos a otros. El grande se come al pequeño. Las peleas son constantes. Uno apuñaló a otro con un cuchillo. Dan mucho miedo. Yo soy un niño y ellos son adultos. Todas las familias se fueron. Tengo miedo de que me pase algo. Espero conseguirlo. Ya lo he intentado 3 veces antes. Es un viaje agotador y sería un esfuerzo en vano si no lo conseguimos. Vamos. Ten cuidado. Ven. Tío.
Atrás, atrás. Ha llegado un coche. Atrás, atrás. Menos mal que no nos han visto. ¿Pero de dónde ha salido? De allí. ¿Habéis intentado cruzar por aquí antes? Sí, unas cuantas veces. Unas cuantas. ¿Cómo lo intentasteis? La valla es muy alta. Sí, saltando. Mira, policía. Policía húngara. Mi hermano, el pequeño cachorro. Ahmed. Shipley. Hola, ¿cómo estás? Te he echado mucho de menos. ¿Alguna noticia? Ninguna. ¿Has podido llamar a Sudán? No, todavía no. Hola, mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Espero que estés bien. He estado muy preocupada. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Me quedé sin saldo y no pude llamarte. ¿Ya estás en Francia? No, estamos en Italia. ¿Os habéis encontrado allí? Sí. Hola. Hola, Ahmed. ¿Cómo estás, mamá? Dile que no llore. No llores. No llores. ¿Cómo estás? Espero que bien. Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Sí, mamá. Pero tú, ¿cómo estás? Gracias a Dios que Ahmed y tú estáis juntos otra vez. Dile a las chicas que las quiero. Samora quiere decirte hola. Dile que se ponga. Hola, Fahim. Hola, Samora, ¿cómo estás? Bien. Espero que vaya todo bien. Sí, bien. ¿En el colegio? Sí. Muy pronto iré a veros. ¿De verdad? ¿Dónde está Sima? Arriba. Dile hola de mi parte. Vale, Faiz. Que el Señor os proteja. Mamá ya está contenta, ¿verdad? Durrab, vamos. Tranquilo, tío. Camina despacio. Colega, toda la guardia fronteriza está aquí. Sensor, funciona. Durrab, vámonos. Atención, atención. Les advierto de que están en la frontera húngara, que es propiedad del gobierno húngaro. Dañar la valla, cruzar o intentar cruzar ilegalmente en Hungría es un delito. Será mejor que retrocedan. Esta línea de aquí es la frontera. Esta es la línea. Esto es un mapa por satélite. Esta es una montaña de 200 metros. Aquí hay un valle. La policía estará aquí. Aquí está el campo de minas. Sí.
Tenemos que prepararnos rápido. Salimos dentro de 5 horas. Hay 4 ríos en esta ruta. Puede que no podamos cruzar el tercer puente por culpa de la policía. Luego está Eslovenia. Eso es un poco peligroso. Necesitaremos una cuerda. Tenemos que cruzar un río que tiene 120 metros de ancho. Estoy preparado para el juego. Volveremos a Croacia desde Bosnia y volveremos a intentarlo. Son más de 30 kilos. 30 kilos. Puede que 33, 34, 35. Lleva un poco de agua también. Esta vale. 15 metros. Sí, bien. Estoy preparado, pero tengo miedo de que nos cojan. De Bosnia a Italia, este es el juego final. Después de esto, no iré nunca más a ninguna parte. Este es el último nivel. Si lo pasamos, todos nuestros problemas se acabarán y nunca más volveremos a pensar en estos caminos tan difíciles. Esta es la señal de que este sitio es peligroso. No pases por aquí, porque es la frontera de Croacia. Quizá, como somos refugiados, no tenemos permiso para entrar en Croacia desde Bosnia. Por eso creo que esta señal de peligro está aquí. Pero cuando encontramos estas señales, no nos detenemos. Seguimos adelante. Sí. Refugiados han entrado en Croacia. Unos refugiados han entrado en Croacia, por eso disparan, porque es la frontera. Estamos cerca de la frontera. Tal vez por eso disparan al aire. Sí. Estas montañas ya son de Croacia. Esa es una torre croata. A veces, la cámara del dron allí. Van allí y envían un dron o un helicóptero con cámara para ver lo que pasa aquí, al otro lado de la frontera. Y si la policía croata te ve, vienen a por ti. Sí. Ahora tengo miedo, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguir. Tenemos miedo, pero no nos rendimos. Si Dios quiere, algún día lo conseguiremos. Sí, voy con un grupo. El grupo está allí sentado. Voy con ellos ahora. La policía croata está torturando a alguien. Le están rompiendo los huesos a alguien. ¡A la mierda, Croacia! ¡A la mierda, Croacia!
15 policías me dieron una paliza. Íbamos 5 en el furgón de la policía. A mí me pegaron el último. Tuve que esperar a que terminaran con los demás. Los oía gritar, les pegaban muy fuerte. Temblaba del miedo que tenía. Luego me ordenaron que saliera. En cuanto salí, empezaron a apalearme. Estaban en fila y se turnaban para pegarme. Al final, me desmayé. Y ellos me echaron agua. Era de noche. Me apuntaban a los ojos con sus focos y me dieron descargas eléctricas. Siguieron pegándome y luego me tiraron colina abajo. Rodé colina abajo y caí junto a un río, inconsciente. Cuando me desperté, oí ladrar a un perro y me arrastré hacia él. Mi problema es que no puedo volver a Irak y tampoco puedo quedarme aquí. Estoy separado de mi familia. Ellos viven en un país diferente. No sé a dónde ir. ¿Qué puedo hacer? Encontrad una solución. Estamos sufriendo y estamos agotados. Tengo miedo de que le pase algo a mi familia. El mar es peligroso y ahora hace demasiado frío en Turquía. Y yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Era nuestro último intento. Si fallábamos, sería el final. Cruzamos el río. Era muy grande. Vale, ven, ven. El río era cada vez más profundo. A los 5 minutos, la corriente me arrastró. Yo intenté nadar mientras sujetaba una bolsa y un saco de dormir. Grité. Hacía mucho frío y me estaba ahogando. Pensé que iba a morir. Cuando salí, me eché a llorar. Habíamos cruzado la frontera y estábamos en Eslovenia. ¡Corre, corre, corre! Pero de repente apareció la policía. Me eché a correr y perdí a mi hermano. Estamos muertos. Ayer no pude grabar porque el camino era muy peligroso. En algunas zonas no uso el móvil para evitar que la policía nos rastree. Creo que vamos a cruzar el río. Maldita sea, ¿cuántas montañas hemos cruzado ya? Estamos en la frontera. Estoy muy cansado. Estoy harto. Hemos llegado a la frontera. Sígueme. La policía apareció cuando estábamos descansando. Salimos corriendo en todas las direcciones. Otros dos y yo corrimos hacia la izquierda de las montañas. Shiro y el resto del grupo corrían hacia abajo. Pensé que mi hermano habría regresado a Bosnia. Al día siguiente me detuvieron. Volví al campamento, pero no encontré a mi hermano. Sigo sin saber nada de él. Está desconectado. Sigue desconectado. Hola, papá. ¿Qué ha pasado? ¿Has hablado con él? Le llamé, pero no contestó. Llama a Ramazán. Pregúntale si él los pasó al otro lado en su taxi. ¿Qué? Repite.
Un joven con el grupo de Eslovenia. Es mi hermano Shiro. ¿Lo has visto? Hoy no, no. ¿Hoy no? Iban también dos marroquíes. Ah, él no apareció. Solo los marroquíes. Lo siento. Adiós, buena suerte. ¿Has tenido noticias de Shiro? Tranquilo, llamará mañana. Habla con él. Habla con él y dile que coja un taxi hasta Alemania. ¿Vale? Vale, cuídate, papá. Poco dinero, solo GPS, WhatsApp. Hola, Jano. Tengo un teléfono nuevo. Soy Shiro. ¿Jano? ¿Dónde estás? Estoy aquí. No, no tenía teléfono y nadie te presta el suyo. Me estoy preparando. Nos vamos esta noche. ¿Cuándo te vas? ¿Tienes dinero? Quiero coger el tren. Todos van en tren. ¿Sabes cómo reservar el billete de tren? Sí, iré en tren, como todos. Adiós. Adiós. Pensé que habían detenido a mi hermano, Saleh. No me llamaba. Yo no tenía dinero, nada. Cuando el grupo compró un teléfono móvil, le llamé. Me dijo que ya había llegado a Milán y me envió su dirección. El grupo vino conmigo y yo lo dirigí. Iba delante y ellos me seguían. Estaba deseando verle. Me parecía que el grupo iba muy lento. Más rápido. Todos corrimos hacia Saleh. Estaba feliz de verlo. Por fin se había terminado todo. Estaba tranquilo porque había llegado a Holanda. Se acabó. Se acabaron los intentos de viajes. Aquí es donde me quedaré. Por aquí. Esto es para los coches. La entrada está ahí. Hola. Necesito... ¿Eres nuevo? Entonces puedes pasar. ¿Puedo pasar? Sí, eres nuevo, ¿verdad? Nuevo, sí, mi hermano. Entonces puedes ir a... Sí, a... Sí. ¡Lanza la bola! ¡Ay!
Llevo 5 días en Bruselas, Bélgica. Hay un gran aparcamiento, solo para camiones. Los camiones salen desde aquí hacia Inglaterra. Hoy lo intentaré. Lo intento todos los días intento pasar. Pero es un poco difícil. Vamos en un tren. Hola. Como veis, estoy en el tren del carbón. Como veis, hay gente intentando subir. Mirad. Hola, chicos. Como ya sabéis, sigo en Serbia. El centro está completamente cerrado debido al coronavirus. Y la situación es muy mala. Quería pedir asilo en Croacia, pero no me permitieron quedarme. Dijeron, los menores no pueden quedarse, así que he vuelto al juego. Mala suerte otra vez, la policía nos pilló. Es demasiado difícil. Sé que es muy difícil pasar a través de Croacia. Volveremos una y otra vez. Lo intentaremos, aunque nos maten. No hay compasión en sus corazones. Ellos solo te golpean, es ilegal. Nos expulsan, como a una pelota de fútbol, a patadas. Bueno, este ha sido mi vídeo. Os veo en el próximo, si es posible. Vale, adiós. I feel tonight is the night. I've been playing this game for a while now. Hide and seek for my life now. For my life, me and my brothers, we've been left out in the darkness. Walking towards the light now. We walk in day and night now. Till we arrive now. Till we arrive.